Una charla de introducción a otra campaña, que en este caso es la segunda parte de la temporada 21-22, hablando del torneo Clausura. Y justamente como que fuera el abecedario, Roberto, porque juega la A de Antigua contra la A de Achuapa. Así quedó establecido en el sorteo, etcétera. Y entonces a ustedes les tocará debutar en su escenario, imbatido escenario del Pensativo, contra el equipo cebollero, que prácticamente se podría decir casi extremos en la tabla, porque ellos terminaron penúltimos y ustedes primeros. Pero cuente a la gente acá en Contacto Deportivo, y gracias por la charla, cómo ha analizado todo ese equipo, siente que con lo que se ha reforzado y la gente que se fue, el equipo está más sólido, potencialmente más sólido que el que terminó en la semifinal dentro del torneo anterior. Gusto saludarlo. Gustavo, buena tarde, un gusto ahí también saludarlos. Espero que este año la pasen bien en compañía de sus familias y sobre todo tengamos muy buena salud. Y bueno, comentando ahorita, respondiendo a la pregunta que me comentas, estamos ahorita en este momento preparando el equipo. Estamos ya, nosotros arrancamos el 4 de enero y bueno, hemos tenido sesiones dobles. Y ahora estamos sobre todo integrando al grupo, a los nuevos refuerzos que van llegando para que se adapten rápido a nuestro modelo de juego. Y bueno, y arrancamos, iniciamos, prácticamente tenemos la posibilidad de hacer el primer partido de la jornada y vamos a arrancar el sábado, único partido en sábado. Entonces ya estamos preparando el equipo para poder enfrentar a Choapa, que es un equipo que está bien dirigido, que a la llegada de Raúl mejoró bastante y ahora que están en zona de descenso, pues buscarán sacar los mayores puntos de visita y sobre todo el local también, ¿no? Dentro de eso que le trasladé en la presentación, Roberto, siendo lo que fue el equipo en casa que demolió a la mayoría de sus rivales, a otros hubo que remontarle, pero ganando los juegos tipo de lo que me recuerdo, de Cobán, por ejemplo, pero se dieron empates y un empate que fue el último fue el que le sacó del torneo. ¿Qué le faltó no solo en ese juego, sino... Desde luego que no se pueden ganar todos los partidos, pero ese específicamente que marcó el antes y después de Antigua, porque ellos pasaron a la final, me refiero a Malacateco, y ustedes se quedaron, sino que usted incluso pregonó de ir por la quinta estrella, que ahora lo tendría que mudar eso para el Clausura. Sí, sí, lo que faltó fue definir, creo que tuvimos mucha llegada en los últimos dos partidos de la jornada y sobre todo en la liguilla. Pues nos dimos cuenta que varios equipos venían a echarse para atrás, a contragolpear y bueno, era el riesgo que estábamos corriendo, ¿no? Nosotros no podíamos cambiar nuestra forma y si recordarás, tuvimos dos, tres opciones en el primer tiempo que no se dieron y bueno, ya. El gol que se nos da en el empate, también inclusive recuerdo que Achuapa nos empata y al final remontamos, entonces eso es lo que se nos está dando, justamente que el rival se echa para atrás, mete mucha gente al área, juegan su estilo y es muy respetable, ¿no? En esa parte y yo creo que al final del torneo y el inicio de la liguilla, sobre todo en Malacateco, nos hizo falta definir, ¿no? Tomar las decisiones correctas y definir. Porque eso era lo que se caracterizó este equipo, ¿no? Durante el torneo. Entonces, en esa ocasión fallamos y bueno, ¿no? La historia ya está hecha y no podemos dar marcha atrás y ahora pensar en lo que viene, ¿no? Hablando un poquito, Roberto, de lo de su tocayo Hernández, ¿le sorprendió que haya llegado hasta donde llegó, en este caso, la corona? Sí, me sorprendió porque en un momento dado. Cerró bien el torneo, estaba haciendo bien las cosas y me sorprende porque nosotros teníamos planificado, sobre todo nuestro plan de juego era no perder allá en Malacateco, sabíamos que el no perder nos daba esa ventaja y por supuesto ganar en casa, entonces conforme fue pasando el torneo nos dimos cuenta el orden que mostró Malacateco y sobre todo que tuvieron un delantero que las metió todas, ¿no? Entonces andaba en buena vena, como decimos nosotros, y bueno, ahí es parte de, y eso yo creo que fue fundamental porque atrás mantuvieron el orden y arriba fueron contundentes, ¿no?
Hablando de eso, ¿no cree dentro de su análisis, que es de mucha profundidad y variedad, que en el caso de Pedro Báez arrancó y luego bajó y luego intentó subir, pero a la larga, porque vi bastantes juegos de ustedes, sobre todo los de local, y tuvo oportunidades, pero su porcentaje de definición fue a la larga en la parte final bajo? Sí, eso es muy común en un delantero. El delantero de repente agarra buenas rachas, así como tiene buenas rachas, sucede que tiene malas rachas, ¿no? Vemos el caso contrario de Rotondi, agarró una buena racha al final, sobre todo en Liguilla, y en el caso de Pedro, inició bien, tuvo un bache, se estuvo recuperando y al final no logró mejorar esa racha que si analizamos, termina haciendo gol a Malacateco también, entonces termina haciendo gol a Sololá, o sea, al final retoma el gol, pero no como lo esperábamos o como lo habíamos visto al inicio, ¿no? Hablando de sorpresa, les sorprendió también cómo se desapareció casi el gol Comunicaciones en los 6 juegos, menos uno con Iztapa, que hizo el único gol para un equipo que había hecho lo que había hecho a nivel internacional. Sí, justamente hablamos. Tanto Comunicaciones, Malacateco y Antigua, fuimos la mejor ofensiva, arriba de 36 goles, 37 por ahí Malacateco. Entonces, llega el momento en que esas instancias de liguilla, si no llegas en forma física y técnica, llegas bien, ¿no? Pero tácticamente tienes que manejar bien la estrategia que vas a diseñar. Entonces, creo yo que a Comunicaciones le pasó lo mismo que a nosotros. Tuvo ahí encima a Malacateco, lo tuvo abajo de su arco, sacaban todas las pelotas, una que sacan en la línea. Allá también Rotondi mete un gol espectacular. Entonces yo creo que esa fue la situación que justamente el delantero de Malacateco, los dos delanteros andaban bien, hubo buena asociación por parte de ellos y por parte de Comunicaciones creo que no las metió como nosotros, para qué no poner pretexto, simplemente no metió porque tuvo ahí varias, sobre todo en la vuelta, y bueno, así sucedió y ahora yo creo que tendrán que, ya analizaron el partido, me imagino, pero sí, la falta de contundencia de comunicación me sorprendió, sobre todo en la etapa final, en la fase final, ¿no? Y así, escuchándolo y haciendo una retrospectiva mental, la coincidencia de alguna manera que los segundos goles de Malacateco tuvieron fallas puntuales de los arqueros, en el caso del suyo de Linares y en el otro de Moscoso. Sí, pues bien dicen la suerte de campeón, ¿no? Cuando un equipo todo le sale, coincidentemente suceden este tipo de cosas, ¿no? Que en dos partidos distintos sucede que hay una jugada circunstancial que al final involucra a ambos arqueros, ¿no? Y bueno, al final eso es de aprovechar esos momentos, aprovechar las circunstancias y creo que ahí Malacateco aprovechó los momentos que tuvo, las pocas pelotas que tuvo, por así decirlo, en la fase final, y fue contundente. Dicen en España, y usted lo sabe, Roberto, tiene pegada, cuando un equipo no llega mucho, pero un alto porcentaje se van para adentro. Nos habla al principio de la conversación sobre haber arrancado el 4 de enero y estamos en 11. ¿Qué es lo que falta dentro de su diseño y proyecto para llegar lo más afinado posible el sábado? Bueno, el sábado no vamos a llegar como nosotros pretendemos, por el corto tiempo que tuvieron los jugadores de prepararse. Realmente no lo consideramos como una pretemporada tal cual, sino simplemente es una adecuación a la carga en base al descanso que tuvieron. Y obviamente los que se van incorporando, tenemos que adaptarlos en base a la carga física que tenían en sus equipos. Al rendimiento que tuvieron y sobre todo la continuidad que hubo, ¿no? Entonces, ahorita el equipo no está como iniciamos el torneo anterior, pero yo creo que ahora con la calidad del jugador y con el toque final que estamos dando al equipo, yo creo que nos va a alcanzar para ya enfrentar el partido contra Chuapa. Entonces, esa es la parte
que estamos analizando el cuerpo técnico y bueno, trataremos de aprovechar las características de los jugadores y quien esté en mejores condiciones física, técnica y táctica va a ser el que iniciará el próximo sábado. ¿Qué tal la sociedad ahora con Dwight Pesarossi? Porque Martín pues pasó una parte de la iniciativa, yo bauticé a Dwight cuando jugaba como el tanque, usted ya se dio cuenta porque lo bauticé como el tanque. Sí, primero con Martín hubo buena armonía, buena comunicación. Creo que Martín fue parte fundamental para poder tener esa armonía en el cuerpo técnico y grupo y del grupo. Ahora que pasa como presidente deportivo, creo que es una etapa distinta y él domina esos temas y eso nos alegra porque es el crecimiento y la reestructuración que pretende la directiva para gente de fútbol que jugó esté en esos cargos, ¿no? Y en el caso de Dwight Pesarossi, hemos tenido buena relación. Yo ya lo conocía por lo que me platicaba Martín de él. Siempre se expresó muy bien de él. Pocas veces coincidimos ahí en los partidos y saludamos, pero hasta ahí, ¿no? Ahora que ya tenemos el contacto directo y el día a día, es un tipo que le gusta trabajar bien, trata de participar, tiene buena actitud, el grupo lo conoce, algunos otros lo conocen y él ha entendido el rol que le corresponde y creo que lo está haciendo muy bien y no va a haber ningún problema en esta ocasión para poder continuar con esa armonía en el cuerpo técnico. El hecho de llevar algunas piezas, porque se fueron otras, ¿cómo analiza usted la asimilación de sus conceptos, digamos, básicos para luego ya entrar dentro del engranaje? De las piezas que he llevado, ¿hay alguno o algunos que puedan incluso arrancar el sábado? Sí, esa es nuestra intención. Justamente el seguimiento que les dimos a cada uno de ellos es pensando que reúnen el perfil de nuestro modelo de juego y, por supuesto, estamos analizando si uno, dos o tres están para iniciar el próximo sábado. Ellos están con buena actitud, están en la disponibilidad y veremos que el sábado tal vez juegue dos, uno, estamos por definir, pero están listos para ser tomados en cuenta y ya le hemos transmitido los conceptos básicos que manejamos, lo que pretendemos con la pelota, lo que pretendemos cuando no tenemos la pelota, qué tenemos que hacer en el momento de perder una marca, etcétera, etcétera, ¿no? El posicionamiento que deben de tener tanto en defensa como en ataque y sobre todo que estamos trabajando muchas transiciones para que se adapten a ese tipo de situaciones, ¿no? Dentro de lo que ha llegado está Oscar de Nilson Mejía y puede haber una sociedad entre brothers con Carlos. Sí, Oscar. Lo estuvimos siguiendo en el torneo anterior, hizo un buen torneo, creo que marcaba diferencia. Primero contaba de revulsivo, ya después empezó a ganarse la titularidad. Entonces, pues sí tenemos ahí un mano a mano para ganarse el puesto y sobre todo que tenemos jugadores importantes en las bandas como Oscar, como Mejía, como Romario y como César Archila. Entonces, ahí va a haber buena competencia y al final esperemos que no la pongan complicada porque eso es lo que queremos, ¿no? Dudar en el aspecto de que como andan bien los cuatro, tendremos que elegir en un momento dado a dos de ellos o a uno de ellos, dependiendo qué estructura vamos a elegir en cada partido, ¿no? Y hablando de eso, de uno u otro, y con esos de los que estén dentro del sistema que tienen que entrar por afuera, o juegan por afuera, en el caso de Pedro, ¿sí nota una buena competencia de parte de Deiner Padilla, el colombiano? Sí, sí. Deiner va en un proceso de crecimiento. Crecimiento es un chico que tiene 21 años, va a cumplir 22, si no mal recuerdo. Entonces, va en crecimiento y obviamente la competencia que le está haciendo a Pedro es importante porque en el torneo anterior, en los momentos que entró, hizo gol, ¿no? Hizo gol, entonces Deiner terminó haciendo 5 goles y una o 2 asistencias, entonces eso habla de la competencia que existe y bueno, como comentaba anteriormente, si está Deiner para iniciar, lo iniciaremos y si Pedro está para iniciar, pues le tocará a él, ¿no? Entonces, por eso es importante nosotros tener jugadores que referentes, sobre todo en el área, porque ahí buscamos la contundencia, ¿no?
¿Cómo analiza usted el arranque de su torneo, enfrentando en casa a uno involucrado en ese momento, como lo platicó, en zona de descenso, como esa Chuapa? Luego dos salidas, está viendo acá directamente en el calendario, ir al frito de Xela, luego ir al calorcito de Santa Lucía y después recibir al otro en este momento involucrado en zona de descenso, que es la Nueva Concepción. Sí, son cuatro partidos muy, muy complejos, donde, como lo mencioné anteriormente, tanto a Chuapa como la Nueva Concepción, se están buscando sumar, ¿no? Sumar, porque ellos están disputando la permanencia. Entonces será un partido complicado en todos los sentidos, y sabemos que este torneo es más competitivo. Ningún equipo regala nada, posiblemente no veamos tantos goles como el torneo pasado en general, por lo mismo que los equipos, cada gol que eviten o cada gol que anoten se va a cuidar a capa y espada, y eso hace que se ponga muy complicado. Y en las visitas Xelajú se reforzó bien, creo que está ese equipo pensando también en el título, y yo la llegada de Alejandro Díaz y otros jugadores que han llegado le va a dar fuerza en esa parte, ¿no? Y del lado de Santa Lucía, que estrena entrenador, pues obviamente creemos que los jugadores se van a mostrar mucho mejor por nuevo entrenador, tal vez nueva estructura, tal vez otra metodología distinta. Entonces son visitas complicadas que ya de ahorita, de entrada, sabemos que cómo se va a complicar meter un gol, y tenemos que prepararnos para eso, porque hoy en este torneo un gol va a ser fundamental en las aspiraciones de cada uno, ¿no? Sí, estaba viendo acá, Roberto, que por ejemplo después ustedes dan al David Colón Hechos con el exentrenador de Santa Lucía, que ahora va a tener torneo ahí, que es Mario Acevedo. Después recibirán a Cobán. Enseguida estará la batalla en el Chambá. Ahí ustedes ganaron apretaditos los dos partidos, el 2-1 y el 1-0, hablando ya de cuartos de final. Después estará lo que corresponde a Antigua, ir a Ostra, alta temperatura, en el caso del Morón, contra la formación de Iztapa. Y el cierre, que tiene pues una trilogía de partidos, pienso, bueno, en cuanto a nombres, impresionante, porque será visitar al subcampeón Comunicaciones, luego recibir a Municipal y el remate de la primera vuelta, ir contra el campeón. Así que, como digo yo en términos populares, está chilero ese cierre. Sí, yo creo que no nada más el cierre, el inicio, yo creo que todo, ¿no? Pero bueno, nosotros nos tenemos que preparar para eso. Sabemos, insisto, que es un torneo más competitivo, ya todos nos conocemos, nos reforzamos. Sabemos que tanto el primer partido como el último de la jornada 22 es muy importante sumar. Y el cierre es similar al que tuvimos en el torneo pasado, ¿no? Entonces, prácticamente no nos puede sorprender, y tenemos que asumir esto como va y estar preparados y prepararnos de la mejor forma para que partido a partido sigamos sumando, y sobre todo del local, que nos garantiza el hecho de seguir sumando este tema para poder nosotros, nuestro objetivo paralelo al título es estar arriba de la tabla acumulada, porque eso nos da la posibilidad de calificar a la liga con CACAF. Entonces eso también la tenemos clara, por eso cada partido iremos por los puntos y no vamos a claudicar, al contrario, vamos a seguir insistiendo, y si logramos mantener nuestro estilo de juego y logramos ser contundentes y sólidos atrás como lo hicimos, creo que ese es lo que nos puede dar esa posibilidad de sumar los puntos suficientes para hacer ir a la Liga de CONCACAF. Porque le escucho, está bien detallado usted en objetivos y en todo lo que tiene que llevar a desembocar en eso. Y hablando del objetivo, ¿sí cree tener la base futbolística para que esa quinta estrella aparezca en el escudo de Antigua? Sí, claro. Yo me quedé con esa espinita clavada. Obviamente, el hecho de que hayamos traído refuerzos en ciertas posiciones es para fortalecer lo que ya hemos hecho, y eso nos da la pauta a seguir intentándolo, lo vamos a intentar.
y no me voy a cansar de decir que vamos por la quinta, aunque no lo logremos como el torneo pasado, porque ese es nuestro objetivo. Entonces eso lo vamos a transmitir constantemente con el jugador, porque el jugador tiene que tener claro a qué rumbo vamos, ¿no? Y trataremos de guiarlos, orientarlos y sobre todo convencerlos de que en cada partido esta es la formación, este es el sistema, esta es la forma que tenemos que jugar, y sobre la marcha buscaremos esa parte, ¿no? Primero, hacer los mayores puntos para lograr eso de la tabla acumulada, ser el primer lugar, y paralelamente, posteriormente, buscar el título, que eso es algo que es una deuda que tengo ahí yo con mi directiva y con la afición, que quiero saldarla, y eso es importante, que iniciar ya el sábado con el pie derecho, ¿no? De su análisis también, Roberto, que es muy importante, a los rivales, ¿quién considera o quién es lo que ya mencionó, por ejemplo, lo de Shela, el segundo adversario, lo de Alejandro Díaz, que fue una gran figura, usted lo sabe ahí mismo en Antigua, luego ya no tuvo la misma continuidad municipal en cuanto a productividad, pero ¿a quién ve, por todo lo que ya se sabe, que incluso hoy Malacateco presentó ya algunos refuerzos, son 5, pero ¿a cuál considera usted de los adversarios o califica como el que mejor se reforzó, los que mejores considera ustedes piezas agarraron para solidificarse? Bueno, si podemos enlistar y no, yo no pondría este es el mejor y eso, yo mencionaría a 4 equipos que siempre están buscando el título. Primero es Antigua, Comunicaciones Municipal y por supuesto Malacateco, que es el actual campeón. Y paralelamente volteamos a ver a Guastatoya, que los compromisos, ¿no? La Liga de Campeones de CONCACAF, y aparte tiene cada equipo se ha reforzado en base a las necesidades, a las carencias que tuvo el torneo anterior. Por eso no me ya en el día a día, en los partidos semana a semana, veremos quién fue el equipo que mejor se reforzó, porque si hablamos de nombres, pues sí sobresale mucho Municipal, ¿no? Con la llegada de Isijara, que es un extremo que lo conocemos bien, la llegada de Britos, en teoría garantiza contundencia, ¿no? En teoría. Entonces tenemos que ver, que diga, de Rotondi, perdón, Britos, ¿no? Rotondi. Entonces, en teoría, Britos ya se puede tener, exacto. Rotondi garantiza contundencia, que yo creo que al final les hizo falta y por eso lo llevaron. Entonces, yo no me atrevería todavía, me gustaría primero analizar la primera vuelta. En la primera vuelta es un parámetro para decir si este equipo se reforzó de manera adecuada en base a lo que pretende, o este equipo se reforzó pero no logró los objetivos, ¿no? Que esa es la otra también. Bien, ahora que apuntó un poquito lo de Guastatoya, ¿fue decisión suya o mancomunada de la ya no continuidad de su número 77 que migró precisamente para allá? Me refiero a Jairo Arreola. Fue en decisión exclusiva de Jairo. Creo que no hubo un acuerdo económico con la directiva y al final Jairo decidió buscar otra oferta, y creo que esa oferta que le propuso Guastatoya fue la que la más le convenció. Entonces ahí sí fue una situación directa de Jairo con ese tipo de decisiones, que son respetables y que aquí se le va a extrañar, sabe que se le aprecia, y bueno, le deseo mucho éxito ahí en Guastatoya. Para concluir, Roberto, y muchas gracias por la charla, ¿cómo ve futuro ahí? Aunque uno no puede predecir el futuro, ni siquiera el de la siguiente hora, porque hay tantas circunstancias en el camino, pero de su compatriota Luis Fernando Tena con el timón de la selección que tomó desde ayer, ya físicamente hablando. Yo creo que le va a ir bien. Es un tipo que conoce, un entrenador que tiene mucha experiencia, que esa experiencia la va a trasladar al fútbol guatemalteco. Obviamente las metas a corto y a mediano plazo serán, tendremos que tener mucha paciencia, porque en 4 años es el mundial que se está preparando. Entonces, hoy los partidos que de preparación que tengan, pues independientemente del resultado, tenemos que observar la forma, ¿no? La forma que ganó, la forma que empató, perdió. Entonces, esa aportación que puede dar junto con su cuerpo técnico, yo creo que va a potenciar el nivel del jugador nacional y sobre todo transmitirle ese liderazgo que él tiene, y sobre todo
los títulos que ha obtenido, tanto en Liga MX como el de Juegos Olímpicos, ¿no? La medalla de oro. Entonces, yo le auguro buenas cosas, que le ven muy bien. Y bueno, nosotros apoyaremos en lo que se requiera, tratando de que los jugadores asistan a la selección. Cualquier apoyo que requieran, estamos a la orden y buscaremos sobre todo el bien del fútbol de Guatemala, ¿no? Bueno, pues muy amable, Roberto, ahí por la conversación. Que venga directamente lo que corresponde a que comience a volar su Antigua desde el sábado, porque ese es el primer paso de 22 que hay que dar para lo que usted apuntó de terminar primero en la tabla acumulada como una cuestión básica para tener la garantía de jugar Liga Concacaf. Así que esté muy bien y hasta la próxima. Gracias, Gustavo. Bendiciones para ti y para tu familia. Bendiciones ahí a este chico. José Pablo. También, José Pablo, bendiciones también para él y que este año, sobre todo, que tengamos muy buena salud, que es lo principal y lo fundamental, y que todo salga muy bien. Estamos a la orden y con gusto los esperamos nuevamente aquí en Antigua a ver algún partido.